¿Qué rollo, chavos? Bienvenidos a su sección favorita, Catadores, donde probamos los alcoholes de los famosos. El día de hoy tenemos este tequila que se llama Tequila Casa Amigos. ¿Y qué es el tequila? ¿Qué es el tequila de disculpe, George Clooney? Disculpe, güey. Disculpe. Me está quemando la casa. ¿Qué es el tequila de George Clooney? Es que yo soy vipeador. ¡Corre video! Ok, chavos, para los que no saben quién es George Clooney, Alexa, ¿quién es George Clooney? Según Wikipedia, George Timothy Clooney es un actor, director, productor Timothy. Y guionista estadounidense. Ese vato George Clooney también salía en los años, ¿qué? 90, 80, en sí, una serie de doctores. Salió en Three Kings. Sí, ha salido muchas películas y también salió, fue Batman el güey, o sea... Pinche película no le daré la de Batman. No, hombre, güey, a mí me gustó la película de Batman. ¿Era la de Batman y qué? ¿Batman Robin? Sí, güey, ¿no? Y luego sacaba la pinche tarjeta de Batman. Ah, Charge sí. To the Batman card. Bueno, este vato es el dueño de Casa Amigos, tequila. Vamos a checar qué tal está, vamos a probarlo. Este es el tequila blanco, tiene tequila blanco, tequila reposado y tequila añejo. En el día de hoy tenemos el tequila blanco. No, vamos a ver qué tal está. No podíamos pagar por la botella grande, güey. Es que no le queda, está bien caro, o sea, está más caro. Sí, güey, ¿qué tanto cuesta lo más caro, güey? La botella más cara, esta nos costó que $4. Sí, güey, $4 pero por un pinche sostido. Es un shot de 50 mililitros. La más grande de 750 vale entre $40 y de ahí se va para arriba. Pero la de reposado y añejo. La de reposado vale 45 y la de añejo creo que vale 50. Ah, ok. O sea, son $50. Primero que hicimos, he estado checando videos y ha salido que está muy bueno, que es uno de los mejores tequilas, así que queremos ver si es cierto. Si nos gusta, pues igual probamos la de reposado y la de añejo en nuestros próximos videos. Y vamos a abrirla. A ver, aviéntatela. Dale matarile. Es para arriba, güey. Tengo que cortar las sellas. En la parte de enfrente trae un agave y dice Casa Amigos. Tequila 100% de agave. Bien sencillo. Está sencillo, y en la parte de atrás pues viene en la parte de adelante viene la firma de George Clooney. Vamos a ponerlo aquí un poquito, porque vamos a hacer varios videos. Un poquito, y vamos a ver qué tal está. Echame un poquito más. Bueno, esto tenemos que poner un poquito el doble. A ver, güey, déjame verlo ahorita, la botella. La tapita pues está bonita, la verdad la botella está muy simple. Dice aquí, proyecto GC-RG. MM. Me supongo que viene siendo. Ah, la verdad. Me supongo que viene siendo el número de la botellita, güey. Sí, yo creo el número del barril o algo, cosas así. Sí, güey. Para los que no saben, el tequila blanco, después de que se hace toda la filtración y eso pasa directo envasado y es blanco. Si pasa el barril por 2 meses a 1 año es reposado y de 1 año en adelante a 3 años creo es añejo. Ok, vamos a olerlo a ver qué tal está. Pues huele exactamente a tequila, o sea, a agave. No huele muy diferente, o sea, de algún otro tequila que hayamos probado. Para los que han visto nuestros videos de tequila. Me arde un poquito los ojos, güey, cuando ¿sí? lo huelo. No huele. Huele exactamente al tequila blanco de Teramana. Para los que no han visto el video de Teramana, es el tequila de La Roca. Lo vamos a poner en la parte de acá arriba. Está muy bueno, la verdad, el tequila de La Roca. Vamos a ver si es diferente vamos a este. Vamos a poner con sal, güey. Bueno, ya lo olimos. Primero lo vamos a tomar así, peloncillo. Ah, ¿no? Sí, peloncillo. Vamos a probarlo así, peloncillo, a ver qué tal está. Está bueno, güey. Es rico. Sí, está muy rico. Está smooth, no pica. Está no muy tiene muy nada de picación. Está rico. En internet que mucha gente lo recomienda, que está muy bueno. Y la verdad es que sí, no me defraudó. Está muy chido. Casa amigos. Vamos a probarlo con limoncito. Un poco de limoncito y sal de Afganistán. Tenemos la sal del Himalaya. Y vamos a ver qué tal está. Está poquito porque a lo mejor lo grabamos este video en inglés. Se me hace que no, güey. Ya estás sin pedo. Ya ando bien pedo. Ok, si no saben, suscríbanse a mi canal. Suscríbanse al canal de Verminator. Si el canal de Verminator llega a 24 suscriptores, va a correr encuadrado afuera. Voy a correr encuadrado afuera en mis calzoncillos. Sí. Afuera de mi yarda. Pero Antonio Olivares dice que nomás 24. Pero yo supongo que más. 24 más suscriptores. Tiene 22 ahorita. Tengo 22. Si 2 personas se suscriben a su canal, va a correr encuerado y en el próximo video lo vamos a poner ahí en el video. Por favorcito, güeyes y güeyas, necesito que pagar los biles. Necesitamos dinero. Necesitamos dinero, la verga, no sea pinche de la verga. Ok.
Como ya saben, la manera que me gusta a mí de probar el tequila es: le ponemos un poquito de sal, lo exprimimos en la boca, nos ponemos el tequila en la boca junto con el limón, lo mixteamos y nos lo pasamos. Vamos a ver qué tal está este. Ah, no mames, está con madre, güey. Está bien rico, güey. Está bien, bien rico. Sí, güey, está con madre, güey. Está bien, mamalón. Sí. Definitivamente uno de los mejores, güey. Cuando le pones un poquito de limón y sal, está con madre, güey. Cambia completamente el sabor y sabe súper rico, güey. No mames. Además, que se mete el de la roca, güey. Sí, güey, sí, definitivamente. Definitivamente está mejor que el Teramana, güey. El Teramana tiene un poquito como que más de ardor, te da un poquito de ardor. Un poco. Este no, güey, nada, güey. Te quema un poquito más, güey, sí. Nada, güey, además que nos lo chingamos todos, ¿o qué? Sí, güey, chingue su madre. Vamos a necesitar un poquito más de limón, güey. Ahí tienes más limón. Ya para que se acabe. No sé, ya saben que aquí en Catador. Chingo un chingo, güey. No se puede, ya está como todo. Ah, la verga, güey. No, hombre, güey. Muchas veces un poquito más que tú, güey. Sí, güey. Ya sé que ya pusieron en los comentarios que yo tomo un poquito más de Antonio Olivares, pero... Lo que pasa es que yo tengo que editar los videos. Sí, es que este vato tiene que editar mis videos y luego los videos de él. Entonces no pone muy pedo. Pues esta nueva probadita y este vato, pues... No, está mixteado. No, está bien. O sea, yo soy para entretenimiento, güey. Sí. Este es el catador mayor. Y vamos a ver. No sé si ya te dije en los videos antes de que esta, pero tú me enseñaste cómo tomar la tequila, güey. Wow. No mames, está bien rico, güey. Definitivamente se me hace que es de los mejores, güey, que hemos probado, güey. Si no es el mejor, es de los mejores. No se siente nada, o sea, se siente más de la gala. Está súper rico, güey, te deja... Ah, respira. Yo me comí todo el pinche limón, güey. Sí, no, nada más es el juguito, güey. De afuera no se come, güey. Yo me comí todo. Si tu página de YouTube, güey, lleva 24, yo te voy a regalar el reposado, güey. Pero tenías que encuadrar, güey. Pero toda la botella, güey. Sí, una chiquita de esta, güey. No mames, güey. Tienes que regalar toda la botella, güey. Pero suscríbanse al canal de Vermi. Ok. Verminator. Ok, le vamos a dar una puntuación. Las tres puntuaciones. Precio, presentación y sabor. Vamos a comenzar por el precio. Esta me costó $4, güey. No está tan mal, güey. Pero pues, es un shot, güey. O sea, la verdad está bien. La de 750 vale. ¿Qué? $40, güey. Siento que está. La chingona. Para un blanco. Siento que. No, la verdad es que siento que sí está bien, güey. O sea, está súper rico, güey. La reposada en el. El reposado vale 45, güey. No está tan mal, güey. La verdad es que siento que sí está así. En cuanto a calidad. Del tequila, siento que sí lo vale, güey. $45 para eso, güey, sí. Son 800 pesos, güey. Y es otro nivel de tequila. Sí, honestamente es una de las mejores tequilas que ha probado. Sí, no, nada que ver con los otros, güey. O sea, hemos tenido tequilas buenos, pero este siento que sí se los mete gato, güey. Sí, lo que George Clooney. George Clooney, no, sí sabe de tequila, güey. En cuanto a presentación, güey, la presentación sí no me gustó, güey. Está un poco simple, güey. Está similar como la Teramana. Está más simple que el Teramana, güey. O sea, sí, parece, wey, que alguien en su casa ahí nomás le cortó un pedacito de papel, güey. Pero, güey, déjame... Está un poco similar, güey. No, güey, el Teramana tiene mejor papel, güey. Aquí tenemos el Teramana. Mira, el Teramana, sí. Se nota la diferencia entre el papel. Mira, este pinche papel parece de periódico a la verga, güey. Y este sí está un poquito más texturizado. Este papel está muy chafilla, güey. O sea, se ve chafa, güey. O sea, yo lo vi, güey. Lo vi y dije, no mames. O sea, no me llamó nada la atención porque la presentación está muy, muy fea, güey. Y bueno, está la firma de George Clooney aquí en la parte de enfrente. Aquí, y trae una agave, sí, pero una agave parece que lo pintó un niño de kinder, güey. O sea, está bien chafa, güey. Ay, la presentación lo voy a poner un 1, güey. La presentación sí no me gustó, güey. Lo pongo como un 2. Y en cuanto a sabor, en sabor sí, güey. Sabor sí está perro, güey. 5, sí, güey. 5, güey. Definitivamente, güey. En sabor sí le pongo un 5, güey. Ok, y bueno, esas son las puntuaciones que le doy. Si llegaron hasta esta parte del video, no olviden suscribirse al canal de Verminator y dejar un comentario en la parte de abajo qué otra botella quieren que les gustaría ver en el canal. A ver qué pedo.
¿qué recomiendan? ¿Qué nos recomiendan? Queremos saber su opinión, qué opinan, qué les gusta para probar nosotros también. ¿Ok? Suscríbete a mi canal, por favor. A ver, disculpe. Suscríbete al canal de Verminator, voy a sacar la navaja. ¿Ok? Porque ya les dijo Antonio, voy a correr encuadrado. Va a correr encuadrado, si lleva 24 suscriptores. Y Antonio lo graba. Y yo lo voy a grabar y lo vamos a subir aquí, al canal. Así que suscríbanse para ya subirlo mañana. Gracias por ver el video, nos vemos mañana, toda la próxima semana con algún nuevo video de...